Hello. Hello, good Hello. evening. Good evening. Can you hear me? ¿Sí me escuchan bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, Yes, excellent. good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. 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 Excellent. Very good, teacher. Excellent, excellent. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar siempre puntuales y presentes aquí. Hoy vamos a tener una clase interesante. Bueno, siempre es una clase interesante por las cosas que logramos aprender, pero en la clase del día de hoy vamos a ver un poquito sobre técnicas que les van a ayudar a ustedes en la hora de when you're reading in English, cuando están leyendo en inglés, y también un poquito de practice of pronunciation. Esos dos temas son como los más esenciales del día de hoy. So we're going to be practicing reading and also we're going to be practicing listening, okay? So we're going to be practicing those topics. For starters, welcome everybody in nombre de inglés corporativo, ¿verdad? Y de mi persona. Finish the final exam. Wow, algunos ya terminaron el examen final. Bueno, bien. Felicidades a los que lo han terminado, que creo que si no me equivoco es Miriam en Roberto Carlos, right? If I'm not mistaken. Roberto Carlos, did you finish the final exam? No. No, teacher. No, ¿se ha quedado no, no. En el listening? En el listening, sí. Oh, okay. Quiero ver si está resuelto. Okay, okay, perfect. But really good, guys, and thank you for always working on the platform. Gracias por siempre trabajar en la plataforma, que es una de las cosas esenciales. So now, guys, we're going to be, like, also practicing a topic that we already discussed. We already, I don't know, like, we already know how to use it. Cómo utilizar esas double H questions con el do. For example, where do you work? What do you do? Remember, ¿se acuerdan de esas preguntas así? Yeah, yes, or not? Yes, yes, teacher. Okay. Yes, teacher. And do you remember cuál es como la pregunta cerrada y la pregunta abierta? ¿Alguien me da un ejemplo de una pregunta cerrada que solo se conteste con yes or no? Does she work at a bank? Does she work at a bank? Okay. ¿Y cómo sería una pregunta abierta? What do you do at the bank? What do you do at the bank? Yes, very good. Muy bien. Significa que han puesto atención y han estado trabajando. Excellent. So, eso es lo que vamos a estar viendo un poquito hoy. También un poco sobre pronunciación de eso. Because it's... hay una pronunciación distinta y ustedes se van a dar cuenta porque a veces muchos pronunciamos las cosas mal cuando hablamos español y se nota que hablamos español porque cometemos los mismos errores usualmente. Entonces, ustedes van a escuchar burlas en las películas de un mexicano hablando como What do you do in your job? Something like that, right? Que así nos imitan el acento que tenemos, pero es porque sí es un poco fuerte por cosas que el español tiene, ¿ok? So, entonces vamos a intentar reducir un poquito esas cosas y les voy a ir explicando un poco cómo podemos hacer eso el día de hoy. So that will be interesting. I don't know, no sé si les interesa, pero va a estar un poco interesante por ese hecho el día de hoy, ¿verdad? De que vamos a tener un poco de práctica. También les voy a enseñar how to read, cómo leer. Teacher, pero es que, ay, leer todo ese párrafo y todo lo que dice ahí, es que a mí no me gusta eso. Ok, entonces les voy a enseñar cómo leer sin leer, básicamente. Es como dos técnicas para que su lectura no sea tan aburrida y usted vaya al grano, ¿ok? So vamos a aprender un poquito de eso el día de hoy. But first things first, primero lo primero, and we need to go with the attendance, ¿ok? Attendance, eso es la asistencia. So if you're here, say present or I'm here, ¿ok? Yo les diría más que utilicen el I'm here para usar así como lo utilizan en United States, right? So let's go. Vamos primero con Adrián Ernesto Weiler Cuellar. I'm here, teacher. Excelente.
Now we go with, I am sorry, me salté. Christopher Giovanni Vides Orellana. No. Okay, siguiente persona, Claudia Patricia Rivas Rivera. I am here, teacher. Excellent. Emanuel Fernando Torres Juárez, no está. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. No. Present, teacher. Oh, ahí está, bien. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Excelente. Vamos con Germán Mejía Hernández. Germán Mejía Hernández. Germán, yo le veo, pero no le escucho, Germán. Present, teacher. Ok, very good. Estamos un poquito dormidos, ¿verdad? Ok, voy con Gerson Rubén Pérez Márquez. Present, teacher. Excelente. Usted es el que trabaja en el hospital, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Yes. Yeah. Okay, very good. Yeah. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Jorge Alberto Julio Enríquez. Jorge Alberto no está, bien. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. Siguiente. ¿Ustedes sí me pueden ver, guys? No, es que mi pantalla yes, se fijó un momento. Ok. Ojalá no me dé problemas esta pantalla, esta computadora el día de hoy. Ok, vamos con María René Salazar Gil. Present. Excelente. Miriam Yvonne Cabezas Miranda. Present, teacher. I'm here. Excelente. Roberto Antonio Morales Hernández. ¿No? Okay. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Bien. Sara Elisa Belloso Hernández. Sara Elisa. La veo, pero no la escucho. Present. Ok, bien. Vamos con Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present. Silvia, I'm here, teacher. Ok, bien. Judith del Carmen Hernández Larios. I'm here, teacher. Bien. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Nope. Vamos entonces con Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Ok. Vamos con Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. No. Ok. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. I'm here, teacher. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Talía Verónica Benítez Estrada. Present, teacher. Bien, ahí estamos todos y todas. Excelente. Ok, me faltan un par, pero está bien. Ok, vamos a tomar la teacher, primera captura. Yes, evening. Dígame. Good evening. Jorge, ok, Jorge sí no estaba cuando pasé asistencia. Sí. Ok. Sí, gracias.
Jorge Alberto Jule Enríquez, ¿verdad? Okay. Yes. Bien, very good. Okay, so I'm just gonna check something, guys. A ver, Ana Cristina, aquí en la lista me aparece como Cabrera Escalón, pero en su nombre que ha registrado acá aparece como Cabrera de Palma. Tengo una consulta. ¿En el DUI cómo aparece? Perdón, se cortó. Como Cabrera de Palma. Como Cabrera de Palma. Cabrera de Palma. ¿Me puede mandar una foto a mi número de teléfono? Por eso me extrañó cuando usted me llamó con el de soltera. Escalón es uno de mis apellidos de soltera. Ok, pero puede mandarme una foto a mi WhatsApp con su DUI para yo mandarlo a inglés corporativo y que lo corrijan. Pero, sí, pero ¿cuál es? Tengo dos números de inglés corporativo, no sé cuál es el suyo. Voy a mandar un mensaje en este momento para que usted vea ahí cuál es mi número. Vale, ok. El mío no aparece como inglés corporativo, aparece como Diana Sayas. This is my phone. Ah, ok. Ok, ahí está. Ok. Ahí me manda. Yo se lo mando. Para poder terminar la clase. Ajá, correcto. Cualquier otra persona, guys, cualquier otra persona que tenga su apellido incorrecto y que yo digo apellidos que tal vez ya no tienen, escríbanme y me mandan su foto de su DUI para yo poder arreglarles esto. Porque entonces no pueden aparecer con un nombre aquí, un nombre allá, sino que tiene que ser con el nombre que está registrado el DUI, ¿ok? So vamos a eso. So, welcome guys, bienvenidos a los que se van incorporando, bienvenidas a esta clase. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ya les estaba comentando, que va a ser hoy más que todo sobre técnicas. Técnicas about pronunciation and like strategies about reading also as well. So, también estrategias para la lectura. Okay, I don't know if you have noticed that every section, so we have 5 sections in the platform, right? So we have 5 sections. At the end, al final, at the end of every section, there's a reading part. Hay una parte que se llama lectura, reading. And then it shows some reading and they are like reading this whole thing y ustedes están como listening. But it's very important for you to read as well. También es importante que ustedes lo lean, no solo lo escuchen, porque se llama reading, right? No solo listening, sino es diferente. So por eso les voy a dar las techniques or strategies so you can read better, para leer un poco mejor en inglés. I don't know, no sé si ustedes han escuchado hablar de un examen que se llama TOEFL test. ¿Han escuchado hablar del TOEFL? Yes, teacher. Yes. Ok, so yes. TOEFL es el equivalente, no sé, al notariado. Tal vez, no puedo decir así, pero sí, para ejercer mejor, el TOEFL es como un equivalente para nosotros los profesores, como una buena nota, ¿verdad? Para poder aplicar a diferentes cosas. Por ejemplo, para poder trabajar con INSAFORP, la nota debe ser tanto. Para poder trabajar con universidades, tanto. O para poder graduarse, tanto. Entonces, en esto se los menciono porque hay una parte que se llama reading, que es lectura. Son 5 lecturas, 10 preguntas por lectura, 50 minutos para resolver esa parte. Entonces, significa de que si yo divido 50 minutos en 50 lecturas, tengo 10 minutos por lectura y es una lectura grande, entonces tengo 5 minutos para leer y 5 para contestar todas las preguntas, ¿verdad? Es una cosa bien estresante, pero hay estrategias que hacen que mi lectura no se vuelva estresante y que yo pueda contestar lo que me están pidiendo que conteste. Y vamos a aprender un poquito de eso el día de hoy. Ok, so let me share my screen so you can see the topics we have for today. And I'm going to ask a person to help me read the date. Okay, so this is the date. Let's go with Jorge Alberto, porque me dijo presente de tarde. Yes, of course. Okay, today is Thursday, February 4th.
2021. Wow, excellent. Very good. Thank you, Jorge. So it's Thursday, February 4th. No se olviden ese th. Por eso está esa TH ahí. 4th, 2021 or 2021. Okay. Ahora ya dejamos aquellos números que se acuerdan que veníamos con first, second, third. Ahora ya es el fourth. Esta semana me encantó porque fue un ejemplo claro de las cuatro formas en que van a encontrar ustedes la fecha. First, second, third, fourth. Veamos un repaso solo para que ustedes se den cuenta cómo ha sido. Mira, aquí tenemos el February 1st. First. La finalización era distinta. Then, we had the February 2nd. Second, you see? And then, yesterday we have February 3rd, third. And today we have February 4th, fourth, okay? So es muy importante. De aquí en adelante todos van a ser con TH. Hasta que lleguemos al 21st, al 21. Hasta ahí vamos a volver a agregar 21st, okay? So, vamos a pasar aquí. So, these are some reading strategies. Pero antes de pasar bien con las reading strategies, enciendan ahí la cámara. Voy a tomar una captura rapidito porque después me emociono explicando y ya no me queda tiempo de tomar nada. Ok. Ok, todos cortitos y bonitos, muchachos. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Bien. So, wait a minute. File, save as. Oh, yes. Okay. Thank you, guys. So, yes, I'm going to share my screen now. Let's talk about... La captura les iba a enseñar. Let's talk about this, okay? So, these are the reading strategies. Two main strategies when reading. Dos estrategias principales cuando están leyendo. The first one is called skimming. And the second one is called scanning. Skimming, scanning, skimming, scanning, okay? ¿Se fijan cómo no digo skimming, scanning, verdad? Sino que solo hago el sonido de la S. Skimming, scanning, skimming, scanning, skimming, scanning, okay? Estrategia de pronunciación esa. Okay, what is skimming? ¿De qué se trata el skimming? Miren lo que dice acá. Skimming is reading a text quickly. ¿Alguien sabe qué significa la palabra quickly? Rápido. Rápidamente, ¿verdad? Quickly es rápidamente. Bien. So, you read the text quickly to find out, eso significa para darse cuenta, para encontrar the general theme, topic or meaning. O sea, soy yo solo voy y leo rápido para ver de qué se trata esto. ¿Ok? Yo con leer así como pu, 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 haciendo un skimming, porque eso se llama skimming, yo me doy cuenta de qué trata el texto. No lo leí todo, sino que yo solo agarré la, están leyendo el periódico y pasan una página y dicen, ah, esta trata de esto, esta trata de esta otra cosa, ah, esta me gusta, ok, voy a quedarme aquí y voy a leer este texto. That's skimming. Then, it's useful for pre-reading task or test that don't need a lot of detailed attention. Esto es muy importante cuando yo solo necesito como preleer un texto antes de llegar a algo, ¿ok? Antes solamente preguntan, ¿de qué trata esta historia? Yo, pa, 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 ah, ok, trata de esto, ¿ok? So, y no se necesita información detallada, ¿ok? Porque cuando yo necesito información detallada, entonces sí necesito leerte cuidadosamente. And then the other one is, there's no need to read every word. Esta es la más importante. No necesitan leer cada palabra en el texto. Necesitan ir, today is Thursday, February, así no, ¿verdad? Sino que solo ve la fecha y dice, ah, aquí está diciendo la fecha. No leí, pero sé lo que está pasando, ¿ok? The focus is on improving speed of reading. Esto es para la rapidez a la hora de leer. Then we have the scanning. Scanning is reading a text quickly. Quickly, también se lee rápidamente, but in a different way. Esto no es como para encontrar un sentido total de lo que estoy leyendo, sino para información específica. To find specific information, examples, figures, or names. So, for example, estamos hablando, es una lectura de, sobre los 11 futbolistas de no sé qué, X equipo. Y le pregunta, la pregunta que tiene usted en el examen es,
¿En qué año nació Pepito Montoya? Y Pepito Montoya, usted se va a ir a buscar ahí a Pepito Montoya. Vale. Tiene 11 lecturas ahí. Y dice, ah, aquí dice Pepito Montoya. Entonces aquí vamos a buscar dónde nació. Ahí usted hizo un scanning. No leyó todas las biografías porque usted le dice, ¿cuándo nació Pepito Montoya? Y usted se va, bueno, vamos a empezar con el portero. El portero nació en tal, o sea, no se va así. Usted se va a buscar la información específica y la encuentra. Eso es scanning. It's useful for answering some type questions which ask for true or false or to discover facts, etc. So, es útil para contestar rápido respuestas de examen o para descubrir hechos de verdadero o falso rápidamente. The objective is to search out relevant words, collocations, etc. Aquí vamos a ir buscando específicamente palabras, fechas, colocaciones dentro del texto, como si están varios textos y usted se va a ese de Pepito Montoya, ¿ok? The focus is more on lexis than general meaning and to ignore irrelevant information. Aquí vamos a ignorar toda la información que no nos sirve y vamos a buscar específicamente eso. ¿Qué tal si hay un texto de dos páginas y las únicas dos preguntas que están es ¿cómo se llamaba el autor del libro? ¿Y en qué año se publicó el libro? ¿Ok? Y usted tiene un resumen de dos páginas del libro. ¿Qué va a hacer usted? ¿Leer las dos páginas? Digamos que tengo un minuto para contestar. ¿Va a leer las dos páginas usted? No. No. ¿Qué va a hacer? Buscar dónde está el nombre del autor y la fecha de la publicación. Exactamente. Como dijo un compañero ahí, usted basically va a hacer un scanning. Eso es lo que va a hacer. Un scanning. Escaneé y encontré lo que yo quería encontrar. Bien, bien. Van bien ahí. Ok. Guarden esta información porque vamos a ir a las lecturas ya en este momento. Pero ahora vamos, bueno, sí, vamos aquí a las lecturas de una vez para no darle tanta vuelta al asunto. Ok, al final, at the end of the first section, ustedes al final de la primera sección tienen la primera lectura. Do you remember what the reading is about? ¿Alguien se acuerda de qué se trata esa lectura? Nope, nobody, did you read it? ¿Sí la leyeron o no? Yes, teacher, but I don't remember. Okay, the reading is what's your schedule like? Que nosotros, por cierto, hablamos un poco de ello. What's your schedule like? ¿Y qué es schedule? Agenda. Horario. Horario, okay, yes. That's like your horario que tiene usted en su agenda. ¿Qué va a hacer? Ok, vamos con la primera lectura then. So I'm going to share my screen right now. Right now, we have here. So for example, we have here three people. Ok, tres personas tenemos ahí. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Ok, yes, he's speaking there, pero nosotros lo que nos interesa es esto. So tenemos aquí Brittany Davis, college student, Joshua Burns, website designer, Maya Black, rock musician. Ok, ¿se acuerdan? Profesiones, esto, we were talking about that yesterday, right? Estábamos hablando de eso ayer. Yes. So, for example, vamos a hacer aquí un skimming. ¿De qué se trata esta lectura? What is this reading about? Alguien que me lo diga rápido, sin leer toda la lectura. Schedule. About schedules, right? Or if you want to be more specific, puede decir Brittany Davis, Joshua Burns, Maya Black. What people do. Yes, that's another good answer. What people do. Or people's schedule. What people do during the day. Very good. Ya hicieron un skimming. ¿Ven? Qué fácil. Ahora sí yo les pregunto. At what time does Joshua wake up? Okay, Joshua wakes up at 6:30 a.m. Very good. So, ¿usted leyó todo el texto para encontrar esa información? No. ¿Qué hicimos específicamente? Scanning. Por la hora. Scanning. Ajá, la hora, scanning. Pero también scanning. No me dijo, no me dijo tal, yo me voy a ir para donde Maya, ¿verdad? Sino que lo primero que buscó, les aseguro, fue el nombre de Joshua. Yes or no? Sí.
Right? Yes. So, first, yes. Esa fue la primera palabra clave, Joshua. Y luego, time, wake up, ok? Get up, ok? Ahí está, 6:30, ok? Eso es lo que él hace. ¿Ven? Fácil, rápido. Sin usted estar leyendo todo ese... Ay, no, pero teacher, ¿y cómo le voy a contestar una pregunta en un minuto si mire cuántas palabras son? Lo que le pregunto es específico, ¿verdad? No le estoy diciendo, dígame un resumen de todo lo que dicen ellos, porque ahí sí tendría que leer detalladamente, right? So, for example, vamos con otro. Where does Brittany work? Where does Brittany work? In the library. She works in the library, you see? Mm-hmm. Rápidamente, fuimos aquí, ¿y qué buscamos primero? ¿La palabra qué? Brittany. ¿Y después qué buscamos? Job. Job. Ok, vamos aquí. Job, uh-huh. Mire, ella tiene un job. Library. Yo estaba buscando tal vez job o estaba buscando tal vez work, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Uh-huh. Y eso me dijo rápidamente uh-huh. que en library. You see? Ay, no, me alegro tanto que ustedes rápido estén encontrando esto. Very good. Ok. Veamos. Where does, entiendan esta, where, la palabra clave es where does Joshua work? He works at home. He works at home, exactly, you see, I work, usted buscó la palabra Joshua, work, home. ¿Ven qué fácil es? Right? Es muy sencillo cuando lo hacemos de esa manera. Ahora, si usted quiere leer detalladamente todas las palabras para practicar su inglés, eso está bien, pero si usted tiene un tiempo limitado para encontrar las respuestas, usted puede hacerlo rápidamente con las técnicas que se llaman. Skimming and scanning. A ver, ¿quién me dice de qué se trata skimming? Buscar una palabra en específico. Skimming. Como con direcciones. Los grandes detalles de la lectura, el skimming. El skimming sería como de qué trata la lectura. Sin uh-huh. yo leerlo, uh-huh. darme cuenta. Ahora, el scanning, on the other hand, ¿qué se trata de esto? Specific information about the text. Ok, información específica en el texto. Ok, for example, vamos con otro. When does Brittany study? Brittany study in the evening. Studies in the evening. ¿Y si yo les preguntara específicamente a qué hora? From 8 until midnight. Ven, rapidito, varios, rápidos pudieron responder. Así. Ok, algunas personas en internet, ¿verdad? Nos hizo que llegáramos tarde, pero sí encontraron la respuesta todos rápido. You see? Y esto lo hicieron ustedes así. ¿Qué aprendieron? Hoy aprendieron una gran cosa de que sin estar leyendo detalles, y tal vez esto ustedes ya lo sabían. ¿A dónde o dónde nosotros realizamos el primer scanning, digamos, relevante en nuestra vida? ¿Ok? Para las personas que ya, bueno, y todos aquí son como de mi edad o mayores, creo yo, ¿verdad? Creo que todos entonces utilizamos esta técnica. ¿Ok? ¿Dónde fue la primera vez que ustedes utilizaron ese scanning? Ustedes lo han utilizado en su vida muchas veces. Como en séptimo grado en lenguaje. En lenguaje, ¿ok? ¿En alguna lectura lo utilizó? Lectura. Ok. En la exposición. Ok. Pero más temprano en nuestra vida, nosotros utilizamos eso más temprano en nuestra vida. Cuando no existían los smartphones. Cuando las respuestas no estaban en un teléfono, ¿en dónde estaban las respuestas? In the book. In the book. Diccionario.
Ok, a esa respuesta quería llegar yo. So, you have a dictionary. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un dictionary? Ay, es que la palabra es archipiélago. Archipiélago. ¿Qué significa archipiélago? Voy a iniciar a leer desde la A, A con B, A, B, C. ¿Dónde va usted? Rápidamente, después de la A, ¿qué letra busca? La R. La R. La A y la R. Y después, rapidito, encuentra archipiélago porque como es la C, está ahí cerca, ¿verdad? Archipiélago. ¿Qué hizo usted ahí? ¿Hizo un? Scanning. 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 You see, you use it. Ustedes lo utilizan, lo han utilizado siempre. Nada más que ahora van a aprender a utilizarlo correctamente en el idioma inglés. ¿Ok? Siempre que utilicen el scanning, vayan y lean lo que está antes y lo que está después. Porque puede ser que usted encontró esa palabra y dice, es tal cosa. Pero probablemente está diciendo, yo no hago eso a tal hora. ¿Y qué tal si usted, porque leyó la palabra cerca, lo pone, verdad? Entonces, en el scanning hay que tener ese cuidado de leer antes y después para confirmar lo que yo estoy pensando que es la respuesta. ¿Ok? Excellent, guys. Very good. Vamos a ir entonces con la... Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué se trata la lectura que de la primera sección? ¿De qué se trata? What was it about? No me digan que no se acuerdan si lo acabamos de decir. The schedule. ¿Cuáles eran las tres personas ahí? ¿Se acuerdan nombres? Brittany. Maya. De ella no les pregunté, probablemente por eso no lo recuerdan. Bien, guys, bien. So, vamos a la siguiente. Que ustedes rápido van a ir haciendo esto. Ok, so here we are. It says, okay. Skimming. Hagan un skimming rápidamente y me dicen de qué trata esa lectura. De la casa de... Houses, ¿verdad? It's about... Yes, houses. En este caso, voy a hacerles una pregunta más específica. Aparte del skimming, ¿qué me ayuda a identificar de qué se trata? The image. The pictures. Okay. Pictures. Okay, so the pictures. In this case, we use visualization. So, utilizamos la visualización. Yo vi las pictures y dije, ah, ellos son unas casas. Está hablando aquí lugares, casas, houses, right? Rápidamente, houses. Okay, fácil. ¿De qué se trata esta lectura? Y usted, ah, se trata sobre houses. ¿Qué rápido lo leíste? No, es que yo sé hacer skimming. ¿No te han contado a vos cómo es eso? Y usted ya lo hizo, right? Very good. So now we are gonna do the scanning. Pero después vamos a leer detenidamente porque sí quiero que también pues aprendan a hacer eso. No solo el camino corto toda la vida. Aunque sí, siempre, no sé si era quién, Bill Gates, que decía que a las personas que no les gustaba trabajar, a las personas perezosas, les daba los trabajos más difíciles porque siempre encontraban una manera fácil de hacerlo. Y and I believe that's true. Creo que sí es cierto. I believe so. Ok, vamos aquí. Vamos a preguntar preguntas específicas. What Miss Cisneros' job? She's a writer. Very good. Okay, no, ahí ya, esa pregunta va a estar bien. Voy a ir con la siguiente. What's the furniture? ¿Se acuerdan que era furniture, verdad? What's the furniture on the second house? What's the furniture on the second house? ¿Se acuerdan que era furniture? Only two or two chairs. Two beds. American drive. Two beds. No. American drive. Wood burning stove. Okay, you see? Sure. Rápidamente, dígame.
in the second house, there is three chairs. There are three chairs. There are. Bien, utilizando ahí el there are, ¿verdad? Aprendimos eso hace poco. There are, hay. Bien, bien ahí. Ven, me siento orgullosa cuando utilizan los temas que ya hemos visto y de paso utilizaron esta lectura, ¿verdad? Con el skimming y el scanning. Ahora sí, leamos detenidamente, vayan siguiendo mi lectura. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros, ¿qué significa Miss? Señora. 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 Mrs. I'm a Miss. Señorita. Exactly. I'm a Miss. Yo soy una Miss todavía. So, eso that means that she's not married, right? She's not married. So, Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch. ¿Y qué era un porch? Un pórtico, un corredor. Como un corredor, lo hablamos. Okay, yeah. Has a porch. Ah, ya me perdí. Palabra porch. With a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white and or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisneros loves it. Okay? So, ya con esto tengo una idea bien específica de qué se trata en la primera parte de la lectura. Se trata sobre una casa, sí, pero ¿de qué más? ¿Que la casa es qué? The colors. Colorful. The house colorful. 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 Very good. Painting. So, for example, si yo busco sus casas en este momento, la mayoría, no sé por qué en todos, vamos predominando el blanco. Miren ahí en sus fondos. Va predominando el blanco en todo, ¿verdad? So, miren, en este caso podríamos decir que Evelyn Sarakai tiene una casa que es más colorful. Porque miren el fondo de ella. Yes? So you see, ahí vamos en ese aspecto. Ya aprendimos ahí, colorful. Vamos acá, la siguiente. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. About Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. So, miren, es una casa incredibly small, se ve muy pequeña, but I don't know, maybe it's down and underground. Different. Yes, and different, pero se ve underground. Una cosa que sí puedo decirles de esta casa, yo creo, no sé ustedes si saben de arquitectura y esas cosas, creo que puede ser un poco fresca, muy fresca las noches de frío, pero también podría ser muy caliente. I don't know, what do you think? Is it hot? ¿Abajo de la tierra? Solo si estuviera encendido adentro sería caliente, pero como es tierra, siempre creo que es fresca. I don't know. Dicen que las casas de adobe, ¿cómo son las casas de adobe? ¿Son frescas? I don't know. ¿Ya? Sí, son frescas. Frescas. Right. So, maybe this is a really good house for El Salvador. Es una buena casa para El Salvador con los calores que tenemos. Bueno, más que todo en la parte de oriente. Ok, ya mucho bla, bla, bla. Vamos a pasar al siguiente tema, you guys. So, the next topic is about pronunciation. So, now, ya estuvimos viendo lectura, que aprendimos hoy, skimming and scanning, and that was good. So, right now, we're going to learn a little bit about pronunciation, un poquito sobre pronunciación. Probablemente ustedes ya trabajaron en esto en la plataforma y ya saben de lo que voy a hablar, pero
lo voy a volver a explicar. Aquí dice pronunciation. Reduction of do en does. Significa una reducción del do y del does. Pero ¿cómo hacemos esa reducción del do y does? So, for example, when we're speaking in English, we don't say. Así lo diríamos nosotros que estamos aprendiendo inglés. Where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Ok? Se entiende que yo hablo español. Where do you live? Pero escuchen cómo lo diría un American. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Ok? El do you no lo dicen separado. Do you. Sino que do you. Do you. Do you. Do you. Unido. Where do you live? Where do you work? Why does he run? Why does he run? Si yo lo dijera separado, sonaría como where do you live? Where do you work? Why does he run? ¿Ven cómo separo cada palabra? ¿Ok? En este tipo de reducciones es algo muy aplicable al español. En especial para nosotros, porque nosotros hablamos cortado. Va pues. ¿Y qué significa va pues? Ajá, ¿qué significa va pues? Vaya pues. Vaya de pues. Verdad. Y si no, lo cortamos todavía más y decimos va pues, va pues. ¿Verdad? Y nosotros así hoy cortamos. Dicen va. Va, 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 va. Algunas personas en lugar no solamente también verdad. Hay muchas, muchas, muchas que se acortan en ese aspecto, ¿verdad? So, así pasa en el inglés también, pero es como una pronunciación más fluida. Por eso es que a veces when we listen like, I don't know, favorite series or you listen to your son, va a decir, pero es que yo no escucho que dice esa palabra. ¿Por qué no la dice? Y ahí en la letra dice que sí dice esa palabra, pero aquí yo no la estoy escuchando. Es porque hay una reducción, hay una unión de palabras y por eso se escucha así más rápido. Cuando estén viendo películas en inglés, cuando estén viendo series en inglés, cosas que espero que hagan porque ¿cómo vamos a aprender inglés con una hora al día? Si no ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, ustedes viendo esas series, escuchando esas, bueno, películas, canciones, lo que sea, escuchando ese inglés, van a escuchar mucho esta reducción. No van a escuchar a los personajes decir, where do you work? ¿Verdad? Van a escuchar decir, where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you live? Why does he run? ¿Ok? Bien. Ustedes ya saben cómo realizar este tipo de preguntas, ¿verdad? Hay una regla para hacer las preguntas del double edge. Tenemos primero una double edge word, que es una razón. Yo quiero saber algo específico. Después, ¿qué sigue? ¿Qué agrego yo para hacer mi pregunta? Do or does. Auxiliar. Auxiliar. Do or does. Todas las respuestas que me dieron son correctas. Do does. Ok, dudas. Luego tenemos ¿qué? Subject. 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 Then. Verbo. Verb. Verb, then complement. Y lo último que se llama plus question mark. Question mark. Question mark. Okay, so así hago yo preguntas de estas que dicen why do you like your job? Y haciendo una reducción aquí de estos dos, yo diría why do you like your job? Why do you like your job? Exactly. Hagamos ejemplo así. Háganme tres preguntas que quieran saber sobre sus compañeros. Con double H y presente simple. ¿Ok? Escríbanlas para ustedes. No me las tienen que mandar al chat. Escríbanlas para ustedes. Qué rápido se fue la hora.
Y cuando tengan las tres preguntas, me lo dejan saber. Ejemplos, where do you work? Where do you live? What do you do in your job? Why? Incluso podría ser, why are you? No, 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 esa no, esa no. Esa es presente continuo. Teacher. Yes. For example, what time, como quieres saber a qué horas empiezas a trabajar. What time do you start? Do you start to work? At work? To work. To work, okay. Esa es una clave para todos. Se la voy a dar aquí porque, pues, no es un tema que le voy a explicar, pero puedo explicarlo así. Cuando hay dos verbos juntos en una oración, utilizamos el to para darle acción al siguiente. Como por ejemplo, I like to run. Ok. So, I like sería a mí me gusta. Correr, agrego el to para darle acción al segundo verbo, porque tengo dos verbos juntos. I like to run. El primero no necesita que se le dé acción, ya que el sujeto se la da. ¿Ok? Thank you, teacher. ¿Terminaron? Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Voy a darles un minuto más a las personas que no han terminado y vamos a empezar con la actividad. Supongo que ya saben de qué se trata. ¿No? Okay. Espero que esas caras serias sean de concentración. Y no de aburrimiento, ¿verdad? Porque algunas personas ahorita tienen una cara larga como, ay, ya 10 minutos más y se acaba esta clase. Gracias. No, pero es por la semana. Es por la semana. Es por la semana, no por la clase. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Ya casi ya se acaba la semana. El cuerpo ya lo siente, teacher. Miren, yo siento que les acabo de estar diciendo que ya era el jueves la semana pasada y ahorita estoy diciendo, no sé por qué, no sé ustedes, yo sentí esta semana, uff, volando, como que empezó ayer. Very short. Very short. Pero así dejemos que el 2021 vaya como él quiera ir. Como él quiera ir, ¿para qué? Bueno, aunque ya hay noticias feas en el mundo y en el país, ni se diga. Ok, very good. So ya pasó el minuto. Vamos entonces a los breakout rooms. Y en los breakout rooms vamos a hacerles estas preguntas a nuestros compañeros. Ok, y voy de nuevo. Va a ser la pregunta, where do you work? What do you do? Las preguntas que ustedes tengan. Lo mismo, van a hacer las preguntas a uno, después el otro y después el otro. Si ustedes mismos se pueden corregir pronunciación, excelente. Si tienen una duda sobre pronunciación y alguien les dice, mire, no sé cómo se pronuncia tal cosa. Ah, no, yo tampoco. Lo escriben y cuando volvamos aquí, me lo preguntan, que para eso estoy, ¿verdad? Yes. Understood. ¿Sí me di a entender bien? Yes, teacher. Ok, yes. Excelente. Entonces procedo a armar los breakout rooms. Hablen. ¿En qué idioma vamos a hablar en los breakout rooms? Me pregunto yo. English. In English. In English. Obviously, because we're learning English. Como no se me pudo ocurrir, estamos aprendiendo inglés. Yes. Claro que todos van a hablar en inglés. Let's go. Ahí ya le llegó la invitación, so please join. Únanse.
¿No les llegó la invitación a los que están acá? Gerson, Gabriela, Claudia, Miriam. Pues que se ha quedado friseado esto. Hay my shoes son, no sé cómo decirlo, tacones, ¿verdad? Escoger. High heels. Oh. Now, tacones on high heels. Why do you choose high heels. The job? High heels. Choose to escoger. Escoger, me están preguntando cómo se dice, choose, yes. Sí, okay. Why do you choose your job? Choose the, elegir, choose, choose. Choose, okay. Choose, I like it, the, it's... Ay, no sé, estoy trabada. How do you get to work? What? How do you get to work? Work. Get to work? I don't understand. How do you get to work? ¿Cómo llegar, llegar. ¿Cómo va? ¿Cómo llega a su trabajo? Oh, I drive the car. Okay. Where do you work? Now I work in home. ¿Cómo se dice trabajo desde casa? I work from home. Work from home. Thank you, teacher. Okay. What time do you have a lunch? Repeat, please. What time do you have a lunch? 7 o'clock. Okay. Jocelyn? Yes. Hello, what do you Jocelyn. Like? What do you what? Where do you like eat? I like many things, but my favorite food is pupusas. Oh. Yes, it's delicious. Excellent, excellent. That's why we're Salvadorians. Yes. Do you like, yeah. Sería, do you like dogs or cats? Dogs. Dogs. Oh. I like dogs. Okay. Second, what is your favorite book? My favorite book is book, ¿verdad? Mm-hmm. El libro. Honestamente, yo no leo, pero uno, digamos que se llama un amigo casi verdadero, porque es el único que... Hello, Catherine.
Hello, Catherine. Hello, teacher. ¿Y qué le pasó? ¿Se le desconectó? ¿Estaba en un grupo con alguien o ahorita se conecta? No, sí estaba en un grupo, solo que el internet me está fallando un montón. Ah, ok. ¿Y en la primera me dijo presente usted? Sí. Ah, ok, para que no fuera a quedar registrado. Ok, gracias, Catherine. Igual ya van a volver todos. Bueno, bueno. ¿O en qué grupo estaba usted? En una muchacha que se llama... Que usted le preguntó ahora que si era su Dewey. Que le mandara la foto del Dewey, le decía. Ah, usted estaba con Ana Cristina. Ajá. Ok, ok, ok. Gracias. Deme un segundo. Hello, ¿me puede escuchar? Hello, hello, ¿me escuchan? ¿Sí? Hello. Es que estoy intentando cerrar las breakout rooms, pero no me deja Zoom. No sé por qué no me deja. Yo seguí porque me quedé sin carga en la compu. Me conecté con el celular. Ah, ok. Estoy intentando cerrar estas breakout rooms, pero no me deja. I don't know what is happening, guys. A ver, les voy a pedir a todos que se salgan. No sé por qué. No me deja ni unirme ni cerrarlas. I don't know what's happening. Ustedes tampoco pueden ni verme, ¿verdad? No, solo el logo sale en inglés corporativo. Yeah, I don't know what's going on. Hi, gracias por salirse de los breakout rooms, porque no sé por qué esto no me está dejando. Se me trabó la computadora y no me deja hacer nada ahorita. A ver si me deja finalizar la clase para empezar la otra. I don't know what's happening. No me deja, oh my God. Present teacher, me dicen. Okay, guys, I don't know what's going on with my computer right now. I don't have an idea, no entiendo qué está pasando ahorita. Ni siquiera puedo activar mi cámara, no puedo sacarlo de los breakout rooms. Me dice que Zoom, si lo quiero forzar el cerrado, si no, pero no puedo porque pues estamos en medio de una clase. Así que I don't know what's going on. Pero en lo que los demás se conectan, creo que la asistencia la voy a dejar así porque no puedo pasar la segunda. Así que simplemente vamos a cerrar la clase, la vamos a dejar así.
Pues a ver si puedo entrar a la siguiente antes de que empiece a friquear, antes de que empiece a poner nerviosa, que ya me puse. Y nos vemos la siguiente clase, que ojalá me funcione este Zoom, ¿ok? Thank you guys for being here. Have a good night. Buenas noches. Y les digo hasta luego. Pueden ver. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.